Bienvenidos a la segunda parte de este recorrido por una ciudad preciosa como es Barcelona. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Y para arrancar esta segunda parte aquí en Barcelona, lo voy a volver a sumar a Traian, que nos estuvo acompañando en la primera, y le vuelvo a dar la bienvenida. Traian, gracias por sumarte nuevamente y hoy con más historias sobre esta bella ciudad. Gracias a ti por sumarme a este vídeo y por poder compartir lo que yo sé de esta ciudad con todos aquellos que te ven. Estamos aquí delante de la Catedral de Barcelona, una bellísima catedral que atrae a millones de visitantes, sin exagerar, millones de visitantes todos los años. La catedral data de entre los siglos XIII y XV, sin embargo el frontispicio que estamos viendo aquí es del siglo XIX. Lamentablemente vemos que la catedral está cerrada, hoy no podemos entrar y me hubiera gustado mostraros también el interior. Procuraremos hacerlos ver más adelante. Atractivos especiales: la cripta de Santa Eulalia, santa patrona de la ciudad, co-patrona junto con la Virgen de la Merced, y el claustro, bellísimo claustro en el cual, como historia interesante, hay ocas, hay 13 ocas en conmemoración de Santa Eulalia, que fue martirizada a sus 13 años por los representantes del Imperio Romano en época de que el cristianismo estaba perseguido. Las ocas, algo poco habitual en un claustro, son hoy en día un reclamo casi turístico. Me llamó mucho la atención, Traian, porque estaba filmando y pensé que iba a decir Barcelona, pero me terminé encontrando que dice Barcino y debe haber un porqué. La explicación se retrae a la época de la fundación de Barcelona, que se fundó originariamente con el nombre de Barcino. ¿Por qué surge ese nombre? Hay varias teorías. Una de ellas, que Hércules llegó a esta zona, llegó con una flota de barcas que fue hundida por una tormenta, se salvó la barca número 9 y en honor de la barca número 9 llamó a este sitio Barcino. Es la historia menos creíble. Lo más probable es que haya sido fundada por cartagineses, y entre los cartagineses un tal Amílcar Barca, que pertenecía a una de las familias conocidas de cartagineses, y de Barca el nombre de Barcino. Y la tercera, posiblemente la auténtica, aquella de que fue fundada por Cornelio Escipión en el 133 a.C. con el nombre de Colonia Favencia Julia Augusta Paterna Barcino. De ahí el nombre de Barcelona. Al lado del cartel de Barcino hay restos de lo que ha sido la vieja muralla aquí en Barcelona, que uno los puede apreciar. En verdad, en toda esta plaza está la catedral, el cartel y después algo que ahora les vamos a contar que tiene que ver con este edificio de aquí atrás. Estamos aquí en la parte de la Plaza Nova, la que da hacia la catedral, y detrás mío lo que tengo es el Colegio de Arquitectos. Explicación para los que no seáis españoles: el colegio aquí son asociaciones, o sea, sería la Sociedad de Arquitectos, es el Colegio de Arquitectos, así como hay el Colegio de Médicos o el Colegio de Odontólogos. Este es el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Lo curioso, que el edificio para ser la sede de un colegio de arquitectos es no muy bonito, digámoslo así, para ser suaves.
pero lo interesante es el frontispicio con unos dibujos que están hechos por Pablo Picasso. Estamos en la así llamada Carrera del Obispo, la calle del Obispo. Detrás nuestro vemos un puente. Ese puente, por mucha pinta antigua que tenga, no lo es. Es relativamente moderno, es de 1928 y fue hecho por el arquitecto Joan Rubio y Bellver. Comunicaba la casa del Obispo, la casa del Obispo, con la casa de los canongers, o sea, la casa de los canónigos. Estamos en el lugar central del casco histórico de Barcelona, del barrio gótico, la plaza de Sant Jaume. En la plaza de Sant Jaume tenemos, de un lado, lo que es el edificio de la Generalitat, el gobierno de Cataluña, el gobierno de la autonomía de Cataluña, y del otro lado lo que es el ayuntamiento de la ciudad de Barcelona. Es una plaza con muchísima historia. Aquí estaba ubicado el foro romano en la época romana de Barcino, de la que hemos hablado antes, y bueno, ha ido evolucionando y hoy es la sede central del gobierno de Cataluña. Vemos aquí encima de la entrada, el pórtico de entrada a la Generalitat, una estatua de Sant Jordi matando al dragón. Sant Jordi, San Jorge en castellano, es el santo patrono de Cataluña, como de muchos otros sitios en Europa, uno de los santos más populares del santoral católico. Vemos también la libertad de expresión, de manifestación, tanto en las tiendas que montadas aquí, en las que reclaman de que se dé más libertad al ocio nocturno, que está totalmente cerrado prácticamente por culpa del COVID, y también un cartel que reclama la libertad de expresión y de opinión, que tiene motivos políticos en el cual está, en los cuales obviamente en este video no debemos entrar ni expresarnos de ninguna manera. Cuento con vuestra responsabilidad también al respecto. Me quedé con la duda, traían con una historia de Sant Jordi que dijiste que era muy interesante para saber. Sí, efectivamente. No es concretamente acerca de Sant Jordi, sino es el significado de Sant Jordi aquí en Cataluña y que poco a poco también aceptado como tal en el resto de España. El día, el 23 de abril, día de Sant Jordi. Día de mi cumpleaños, también. Día ¿eh? De tu cumpleaños, día de mi cumpleaños, muy importante. ¿Eh? Pero aparte de tu cumpleaños, ese día se celebra la fiesta del libro. Eso significa que en todas partes en general hay puestos en las calles vendiendo libros con descuentos especiales por ese día, y hay tradición de regalar ese día a alguien a quien tú tengas aprecio un libro o una rosa. Es el día del libro y de la rosa. Me parece una idea muy bonita y esperemos que tenga alcance a difusión mundial, porque bueno, es una manera de fomentar la cultura y fomentar la relación entre las personas. Tomen nota, 23 de abril. Y de paso, si quieren aprovechar y hacerme un regalo anticipado, se pueden suscribir al canal aquí abajo, en apretando suscribir si todavía no están suscriptos, y aprieten la campanita para empezar a recibir las notificaciones. Y el mejor regalo es que si les gusta este video, me dejen su like. Paramos para hacer un café, Traian, ¿eh? Bueno, ya se imponía parar un poquito, tomarnos un café en una de estas fantásticas placitas que hay en toda la zona del barrio gótico. Aquí estamos en la Plaza San Miguel y la verdad que se está muy bien para quedarse aquí sentado, ¿eh? Y también poder sacarse un poco el tapabocas y estar un poco mejor. Y que se nos vean las caras, sí. Que mi bigote no lo habrá adivinado nadie. ¿Podemos decir salud con café o no? No va. No va, pero lo decimos igual. Pero bueno, vaya, salud. Salud, gente, también para salud para vosotras. Sí.
Bueno, lamentablemente por temas COVID, aquí esto que es el centro de excursionistas está cerrado. Lo interesante de este centro es que aquí hay los restos de lo que era el Templo de Augusto. Como hemos visto antes, la Plaza de Sant Jaume, centro hoy de Barcelona, donde está el Palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, era antes el antiguo Foro Romano. Y al lado del Foro Romano, en lo más alto del monte sobre el cual está Barcelona, estaba el Templo del dios Augusto. Tres columnas quedan, son cuatro, no recuerdo exactamente, y se encuentran dentro de este edificio. Lamentablemente no las podemos ver. ¿A dónde estamos, Traian, aquí? Bueno, aquí estamos en la Plaza del Rey, un sitio con mucha historia, muchas cosas interesantes. Era el alojamiento de los condes reyes de Aragón, cuando estaban en Cataluña. Hay sitios emblemáticos de Cataluña, como el Salón del Quinyell, dentro de este edificio, un salón maravilloso donde se han celebrado grandes reuniones, grandes tratados, la Capilla de Santa Águeda, todo cosas que, lamentablemente, hoy no podemos visitar. Y también una historia interesante que quizás no tenga tanto que ver con Cataluña, pero que por lo menos yo considero una anécdota cuando menos interesante. El Papa Silvestre II, que fue Papa del 999 al 1003, Papa durante el cambio de milenio, estuvo por aquí cuando aún no era Papa, cuando todavía era un cardenal llamado Gerbert d'Aurillac, visitando esta zona y también visitando, yendo hacia los territorios dominados por los musulmanes, en la zona de Granada y de Córdoba, para intercambio de información científica, ciencia a la altura de esa época, sobre todo en matemáticas, en medicina. Y tanto es así, tan fructífero fue ese intercambio, que cuando Silvestre II llegó al papado, cambió los números romanos que hasta entonces se utilizaban por los números que usamos actualmente, la numeración arábiga. Tal vez ustedes estén diciendo, bueno, hay algunas cosas más para agregar de estos lugares, pero estamos preparando con Traian un video que va a salir en las próximas semanas que tiene que ver con la Barcelona oscura. Muchas historias muy interesantes, así que estén atentos. Ahora ya estamos extramuros, estamos al inicio de la calle Argentería, al carrer Argentería en catalán, la calle Platería en castellano. Muchas calles de este barrio que vamos a visitar ahora reciben el nombre de los trabajadores o de los trabajos que se hacían en esta calle, en este caso los que trabajaban en La Plata. En otra calle aquí cercana, por ejemplo, la calle de los Cotoners, de los algodoneros, trabajaban el algodón. Al fondo podemos ver la Catedral del Mar, Santa María del Mar, la iglesia quizás más popular de Barcelona y realmente una maravilla arquitectónica. Acá estamos en el Fossar de las Moreras, el cementerio adyacente a Santa María del Mar. Aquí se supone están enterrados los defensores de la ciudad después del sitio en 1714, cuando la ciudad cayó al final de la Guerra de Sucesión. 1714 es la fecha importante para los catalanes y también para los españoles, pues asumió un nuevo rey que pertenecía a la dinastía de los Borbones, los mismos que gobiernan hoy en día. Y aprovecho yo para hacerles un paréntesis. Cuando yo estuve aquí la otra vez, fui a ver un partido del Barça y en el minuto 17-14 empiezan a gritar los simpatizantes del Barça Independencia. Y lo tengo todo explicado. Bueno, además de lo que sumó Traian, les explico un poquito más en el video que les dejo aquí para que vayan a ver cuando fui a ver un partido del Barça aquí, sí, en el Camp Nou.
estamos delante de Santa María del Mar, seguramente una de las iglesias más relevantes de Barcelona, la más icónica, con total seguridad. Esta iglesia data del siglo XV, está construida en estilo gótico catalán y fue construida por el pueblo. Colaboró toda la gente de la zona en la construcción de esta iglesia. Está maravillosamente novelada esa historia en la novela de Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar. Esta catedral se construyó, esta iglesia se construyó en solamente 59 años, con lo cual, a diferencia de otras iglesias, tiene un solo estilo. Las iglesias se solían construir en 200, 300 años y mezclaban estilos, dependiendo de lo que fuese lo habitual en la época. Mientras que aquí, en solo 59 años, es puramente gótico. Dentro, la arquitectura es impresionante. Tiene una acústica magnífica, con la cual se utiliza para hacer conciertos bellísimos. Pero no hay decoración. ¿Por qué? En 1909 hubo la llamada Semana Trágica en Barcelona, en la cual se incendiaron muchas iglesias. ¿A qué viene eso? Lo explicaremos en otro momento. En 1936, durante la Guerra Civil, también se incendiaron iglesias y se volvió a quemar el interior de la Catedral del Mar. Por lo tanto, aquí dentro prácticamente no hay decoración, lo cual permite que sobresalga, sobre todo, la arquitectura. Traian, decidimos ingresar. ¿Cuánto abonamos para poder hacer este recorrido? Bueno, pagamos un pack para poder ver la iglesia, subir a la tribuna y poder subir también al terrado, es decir, al techo de la catedral, desde donde tenemos unas vistas magníficas de Barcelona. 15 euros para dos personas. Está muy bien el precio. Así que quédense, les voy a dejar unas imágenes espectaculares. Súper vale la pena desde que entras, en el momento que uno pisa. Te llena, te llena. ¿Por dónde estamos, Traian, ahora? Aquí estamos delante de otro de los edificios íconos de la ciudad de Barcelona, el Palau de la Música Catalana. Este edificio fue construido a principios del siglo XX por Domènech i Muntaner, arquitecto contemporáneo de Gaudí. Es una maravilla del modernismo catalán. Dentro es la máxima expresión del modernismo, lástima que no lo podamos visitar. Y es un teatro en el que se representan todo tipo de obras, desde música de cámara a pequeñas óperas o que actúan artistas siempre en un aforo relativamente limitado. Es una escultura de Miquel Clay que representa a la sociedad catalana, gente de distintas clases sociales y de distintos oficios representados aquí, indicando que este palacio se construyó para el disfrute de todos. Último sitio para esta oportunidad, Traian, ¿y a dónde nos encontramos? Bueno, estamos enfrente del restaurante El Quatre Gats. Este edificio data de principios del siglo XX, construido por Puig i Cadafalch, también contemporáneo de Gaudí, otra maravilla del modernismo, y que, bueno, lamentablemente no podemos ver dentro, está cerrado por el COVID, pero sí podemos luego ir acercándonos y verlo por fuera. Este sitio era punto de reunión de grandes artistas de principios del siglo XX, especialmente Ramón Casas, un magnífico retratista, y aquí fue donde Picasso realizó su primera exposición individual, cuando se empezó a consagrar como artista. Quiero agradecerte, Traian, porque estamos llegando al final. Sí, estamos al final de esta visita al barrio gótico, a la antigua ciudad amurallada de Barcelona. Estamos ante una de sus puertas, la principal, el Portal del Ángel. Más sobre la historia de esta puerta en el próximo vídeo sobre Barcelona Oscura. Porque, bueno, ante todo quiero que ustedes me dejen aquí su comentario, qué les han parecido estos vídeos, qué nos pueden haber faltado. Tratamos de resumir lo que más pudimos, Traian, en dos vídeos, pero
pero, ya se los adelantó él. Se va a venir un tercero. Queremos la trilogía y va a ser sobre historias de Barcelona, como lo podemos empezar a llamar la Barcelona Oscura. Así que va a estudiar un poco Traian, además de cosas que ya sabe, porque hay mucho por contar. Sí, en Barcelona, como en muchas otras ciudades, hay muchas historias y leyendas que creemos que os pueden interesar mucho y procuraremos transmitirlos en nuestro próximo vídeo. Así que Traian, muchas gracias por sumarte y por dejarnos tanta sabiduría. Yo a ustedes, como siempre, les pido que si les ha gustado este video dejen su like. Si no están suscritos al canal, que aprovechen, lo hagan, aprieten el botón de suscribir y la campanita para empezar a recibir las notificaciones. ¿Por qué? Porque se va a venir este tercer video y posiblemente, si ustedes nos dejan aquí abajo en el comentario alguna otra idea, junto a Traian la podemos hacer. Como siempre, yo me despido diciéndoles a ustedes que sean felices.